Esto, como ustedes pueden ver, es un tren eléctrico. Y este otro su réplica en miniatura. Pero lo que quizá muchos ignoren es el hecho de que los trenes fueron eléctricos antes en juguete que en la realidad, hace por supuesto ya bastantes años, casi un siglo. Esta historia de los trenes de juguete se inició un poco en broma y solo en plan de distracción costosa para los pequeños, pero rápidamente se aficionaron los mayores y los fabricantes comenzaron a esmerarse y a crear pequeñas réplicas a escala, inspirándose en prototipos que existen o existieron en la realidad, hasta el extremo de que actualmente casi toda la historia del ferrocarril puede reconstruirse en pequeña escala. Su instalación es complicada si quiere conseguirse un total automatismo y lograr que varios trenes funcionen por un mismo trayecto, bloqueando o abriendo las diferentes señales o semáforos de una forma perfecta. Por supuesto, se trata de una afición muy cara. Esta fabulosa maqueta que poseen en Barcelona los señores de Jordana ha costado muchísimos miles de pesetas, sin contar el tiempo invertido en su realización. Pero es que además los paisajes se pueden adornar con casi todo, desde el teleférico hasta el funicular, o la grúa, o el molino de agua, o la fábrica que humea. En resumen, un capricho muy costoso y al que es preciso dedicarle muchas horas hasta obtener resultados tan óptimos como los que ofrecemos. Y de la maqueta pasamos otra vez a la realidad.